Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 24 de abril de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede Fromgel listos para hablar acerca de toda la actualidad del mundo del wrestling. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR. Y para quienes nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y soloresling.com Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas, contento de estar de vuelta en, en directo en este Arras de Lona con, con un montón de cosas variadas hoy porque tenemos para, para hablar de un poco de todo así que bueno, esperamos a la gente en el chat o por llamadas vía Skype y, y para conversar un buen rato de, de wrestling Ajá, vamos a recordarles primero que estamos en directo, así que pueden entrar a llamarnos ahora mismo. Estamos en Skype, ustedes pueden entrar, buscar el usuario arrasdelona todo junto, o también en la página web arrasdelona.com, abajo hay un botón que dice llamadas al directo, pueden entrar por ahí, hablarnos a nosotros y participar en el programa. También si hay alguien que ha estado el día de ayer en el show de WWE en Málaga, nos gustaría escuchar de alguien que estuvo ahí, que nos contara su experiencia y comentar aquí lo que ha sido ese show que se realizó el día de ayer. Empecemos con una noticia que ha sido de lo más destacado esta semana porque ha dado mucho espacio a la especulación, a las ideas de lo que podría pasar después en WWE, en el futuro próximo. Estamos hablando de Samoa Joe coronándose como campeón de NXT. Esto sucedió en un house show, por lo cual esto no es un spoiler, es algo que ha pasado fuera de televisión. Samoa Joe ganó, le ganó a Finn Balor, le quitó el título, ahora es, él es el campeón, y en teoría Finn Valor está libre para aparecer en el roster principal, esto es lo, de lo que se habla más, para unirse al Bullet Club, ¿no? A Caranderson y Doc Gallows, que ahora están ahí también, y con esta historia de Jay Styles de por medio, y Roman Reigns además, el campeón, las posibilidades y las ideas que vienen dándose a partir de este cambio son muchas. Bueno, fue algo muy sorpresivo, ¿no? El este, esta victoria de, de Samoa Show en un, en un house show Que no sé hace cuánto que, que no pasaba Algo, algo así en, en general en WWE Un cambio de título en, en un house show Y, y no sé fue, fue muy raro Yo me enteré por, por Whatsapp Me, me mandaron, un, mandaron un mensaje en un grupo Y lo vi Y claro, el, la primera reacción de uno es ah esto es, esto es un spoiler, qué horrible Qué me están diciendo, no quiero saber esto Y después, es, ah claro, si no lo voy a ver nunca eh, o sí, porque en realidad había eh, yo tenía cámaras y, y creo que hay un video de, del momento final o algo Seguramente así. Seguramente el miércoles pondrán algo de. Uh, sucedió esto, ¿no? Que Joe ganó el título. Este, es algo, algo muy raro, porque cuando todos pensábamos que el momento, el lugar era el Takeover de Dallas, porque también con esta idea de, de Finn Balor subiendo, con su valor Club, Ballet Club, Ballet Proof. Como sea... Con... Con Gallows y Anderson... No... Eh, re, eh, retuvo el título... Aparte... Recordamos el combate... Fue aquel combate de, de la sangre... Que se paró muchas veces... que Terminó siendo un poco decepcionante... Por eso... Porque no hubo el cambio de título... Fue un poco lento... Y al final como que quedó bueno... Todo seguirá igual... Finn Balor seguirá en, en NXT... Samoa Joe también... Y de repente... ¡pah! Esta noticia... Llega la, la foto que fue lo primero que vi, que es la foto que tenemos también en, en Arroz de Lona ahora con, con Samoa con el, el título en la mano. Y bueno, ahí cambia todo, todo el juego, ¿no? Mm. Eh, hay que pensar en esto, ¿no? ¿Por qué se toma la decisión de darle el título a Samoa Joe ahora? ¿Y por qué no se hizo en Takeover? Me imagino que es porque cuando sucedió Takeover aún los planes eran un poco difusos, porque sabemos que en WWE los planes cambian semana a semana. Según lo que se le ocurre a Vince. Sabemos que volaron Anderson y Galos a la arena y estuvieron ahí y no los usaron. Me parece que lo que ha motivado este cambio es que ahora están con esta historia que se les ha ocurrido hacer con AJ Styles junto a sus amigos del, del Bullet Club. Y dice: uh, Está el tema de Finn Balor de por medio. La gente está hablando de Finn Balor. Sabemos que él tiene una historia y se ha hablado mucho del Valor Club y demás. Así que podemos aprovechar ahora mismo que. Tenemos esta historia que está tan interesante para meter a Finn Balor y para que se desvincule por completo de NXT, le quitamos el título. Así sea en no un show, será por necesidad, lo hacemos. Y claro, Samoa Joe, más bien él se queda en NXT, lamentablemente, porque sabemos, siempre hablamos de lo mucho que aportaría en el roster principal, pero él se queda ahí como campeón ahora. Y no, yo no me imagino otra justificación para que esto se haya realizado de esta manera, porque. Como, como estamos diciendo, si querían hacer un cambio de título y querían hacerlo en directo como para que no haya spoilers, TakeOver era el, el momento, pero claro. obviamente no lo están haciendo en las grabaciones porque sería un spoiler o algo, y lo hacen en un house show para poder anunciarlo por todo lo alto y decir, aquí está Samoa un nuevo campeón, y Finvalor ya sin título. En el, en el chat hay un par de... De opciones también, o ¿no? de, de teorías... De teorías conspirativas. Sí, claro, siempre, siempre, siempre salen. Eh, King Cabo dice que eh, piensa que puede haber sido para que Finn tuviese el reinado más largo, porque mm. superó por, por poco el, el reinado anterior, que eh, creo que era, fue Neville, ¿no? Tenía, sí, sí, sí. Ahí va. Por fin, <laughs> algo de memoria en lo que acierto. Eso es interesante porque Neville no es una estrella dentro de, ahora, digamos, el universo del roster principal... Y Finn Balor claro. seguramente habrá que suba, sí lo será, y por eso resulta más útil que el, el título o este récord esté con Finn Balor y no con, no con Neville. Claro, su, sube y pueden decir, ah, Finn Balor, que tuvo el reinado más largo de, de NXT, que lo tenga Neville, que creo que está lesionado y, y que tampoco tuvo nunca la importancia en... Uh -huh. En WWE, entonces sí, es, es un buen punto. También eh, comentan, por ejemplo, que, eh, que para que nos olvidáramos de de, China, de lo que pasó recientemente. Hmm. Eh, bueno, está lo de que fue en la ciudad donde ganó su primer título en TNA ah. también. Eso, eso también lo he escuchado, porque lo dice la gente de TNA, y se supone Exacto. que están molestos por eso. Pero eso más bien a mí me da la impresión de que... Yo, yo, yo estoy hablando como hemos dicho al inicio, esto me parece que es una decisión que se toma porque se necesita Finn valor en el roster principal, y Samoa Joe es el único main eventer ahora establecido en NXT como para tener el título, y por esto sucede. Y que y, y luego en TNA se diga que es por esto de la ciudad y eso, a mí me suena como que TNA sueña con, o, o tiene la, la ilusión de que WWE buquea pensando en ellos, ¿no? Para un sentirse importante. Sí, sí, totalmente. Yo creo que esa es de, de las teorías menos fuertes y, y justamente salió de TNA, y pobres. Pero pero es, es interesantísimo esto de que haya sido en un house show. Y claro, creo que es la, la forma de, de subirlo rápido. Obviamente, ahora Finvalo va a tener que entrar en esta historia y que se vuelve más interesante. Ya habíamos hablado en el, el post-robo el otro día de, de cómo rápidamente esta historia. Con Elliot con Styles, Gallows, Anderson y, y Roman Reigns, en dos semanas se hizo interesante cuando, en, si uno pensaba en esos nombres, no, no sonaba capaz que muy bueno en cuanto a la historia. No sé, vamos a ver el, el combate después el domingo, pero ahora hay más expectativa todavía con, con Finn Balor en la vuelta, una posible posibles turnos posibles traiciones, posibles alianzas, todo 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 posible, todo en el aire. Esperemos que que Cualquier opción que tomen esté buena, por lo menos. Porque uh -huh. pueden, pueden arruinarla. Siempre, doble, siempre <laughs> pueden arruinar las expectativa. Que, que Gallows y, y Anderson se unan a Roman Reigns y Finn Balor entre en rivalidad con ella y Styles y sea horrible. No sé, hay, hay muchas formas de arruinarlo. Ellos probablemente, si quieren, la, la encuentren. Pero no, esto tiene que salir bien. Sí, no, aún podemos esperar a Roman Reigns, líder del Bullet Club, ¿no? Vamos claro. a ver qué sucede. Algo que estaba pensando sobre esto. Era que. Ahora Samoa Joe como campeón de NXT. Me gusta. Porque, obviamente, estamos diciendo que aportaría mucho a la Roster Principal. Pero ahora con lo que han hecho con él y su personaje en NXT. Me gusta la idea de tenerlo como campeón. Porque me da esa sensación de. El Samoa Joe como campeón de Ring of Honor, que era muy dominante, que era una bestia. Y como lo han estado trayendo en NXT, tiene una imagen similar. Y me gusta lo que pueden hacer con él en NXT ahora como campeón. E incluso me pongo a pensar que un combate con Shinsuke Nakamura sería, sería orgásmico oh, Totalmente. Sí, sí, es que me, en su momento me pareció también un, un gran campeón, así que es, es una opción muy buena porque es un campeón heel, vamos Podemos ver ahora algún un face que, que surja. Una, no, Por ejemplo, Nakamura no creo que, que necesite ser campeón de, de NXT. Creo que mm. va a subir. En algún momento pronto espero. Debería, Pero, porque si no, es, tiene un problema. <laughs> Pero puede servir para eventualmente establecer una nueva cara, digamos, o una nueva estrella de, de Next Stick Así que sí, una, una gran decisión en ese sentido. Y, y me gusta, aparte de lo de lo del House Show, porque le da como una cosa especial, así, es como tenemos que estar atentos todo el tiempo, todo el tiempo pasan cosas. Sí, uh -huh. me, me gusta, es un, un detalle interesante, y aparte de que le fue útil para ellos, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo de Finn Valor es que, según alguna gente que estuvo ahí en el show en directo, primero dijeron que podría haberse lesionado, porque hubo como un pequeño spot en el que estuvo cojeando y demás, pero no, esto era K-Face porque estuvo luchando luego en los shows siguientes, y algunos dijeron que Finn Valor apareció por ahí y les dijo, eh, nos vemos el lunes, ¿no? Y luego después dijo... Que no, yo me quedo en NXT, así que está jugando un poco con nuestros sentimientos. No sabemos si va a aparecer este lunes, quién sabe, o puede aparecer en payback. Yo me imagino que sería más, me parece, según la historia, sería más impactante en payback, ¿no? Durante ese main event con, con Anderson y Gallows. Pero aún hay que, hay que esperar a ver cuáles son los planes, pero yo sí que me lo imagino en payback, no el lunes. Pero no creo que se vaya a quedar en NXT ahora que ha perdido en un house show. No no creo que. Si va a, que, si a perder el título en un house show, no es porque se va a quedar. No, claro, yo creo que, que tiene más, más efecto si aparece en, en Payback, porque el lunes. O sea, roles importantes hay pocos en el año y un post-Payback no es un post-WrestleMania. Así que el, en el domingo que apareciera al final sería, sería un gran momento. Uh -huh. Antes de pasar a lo siguiente, les recordamos que tenemos una encuesta ahora mismo en la página, en el, en el Twitter oficial de Arras de Lona. Pueden entrar ahí, es arroba ARDL podcast, Es sobre No Way José, que debutó en NXT esta semana. La pregunta es, ¿qué te pareció No Way José? Vamos a hablar sobre eso más adelante. Tenemos las opciones de Quiero Ser Como Él. Es horrible, ¿no? Que cortesía de de que me pasó la, la alternativa. Y la tercera es quién, ¿no? Hay gente que tal vez no conozca, ¿no, güey José? Está importada en, en arrasdelona.com, así que ahí, ahí lo pueden conocer si no saben quién es. No, güey. José. No, güey. José. Tenemos a Adrián Cobo en la línea. Adrián, hola. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Me cuentas que estuviste el día de ayer en el show de WWE en Málaga? Sí. Eh, en envidia. En la... sí. <laughs> Cuéntanos, Adrián, ¿cuál es.? ¿Tu experiencia? ¿Qué te pareció? ¿Qué fue lo más destacado del show, según tú? Cuéntanos un poco de lo que viviste ayer en Málaga, ahí en el show de WWE. Bueno, pues yo es la segunda vez que voy a un live event de WWE. La primera fue en Granada, en mi ciudad, hace ocho años. Y yo era muy chico, tenía diez años, once como mucho, no, no llegaba a once. Entonces, claro, es como si fuera la primera vez, porque de, con once años no te acuerdas de nada, no lo vives, ¿eh? Entonces era como la primera vez que, que iba, sin ser la primera vez, claro. Entonces, pero bien, el, el show estuvo muy, muy bien, hubo momentos de todo. Nos vendieron mmm, todos los spots, movimientos, eh, ha, ha habido y por la vez. De hecho, en el, en el opener, que fue mis contadas siglas ya no habían vendido. Mmm. En golpe contra el filo del ring Contra el poste, contra la escalera Mi mm, trabajando la pierna de Ziggler Que es el, el, el típico, ¿no? Uh -huh. Y digo, es que vamos a llegar al main event Y vamos a estar si, sin spots Porque ya nos lo han vendido todo mm, o, sea, o sea que el de... show te pareció un poco Digamos Mal estructurado en ese caso Como que al inicio te dio mucho Y luego al final te, queda, te quedaste sin cosas que ver O algo así Mm, sí, mm, eh, no mal estructurado, sino. Es eh, eh, un live show, entonces un poco la, la lógica se pierde. Quieren encender al público desde un primer momento, supongo que, que fue por eso. Entonces, claro, cuando. Después, el segundo combate fue un fandango contra Dimensando y, y tuvieron una secuencia eh, dándose dándose golpes contra el poste y diciendo bueno pero esto ya lo hemos visto en el otro combate y dice, ya ya esto lo, lo está quitando en un combate de Jovers que va a durar tres minutos mm. bueno pero encendieron al público en plan porque mucha gente mira ya empezaba el que, que llegaba así un poco que era más caso más de caída y dice ya empiezan con, con el poste con los golpes tal y cual se fue encendiendo gente pero mm. Y de lo que viste el día de ayer, ¿tuviste un combate favorito de la noche? Mm, mm, Tuve dos, bueno mm. tres, porque es que hubo tres main event. El el opener, Miss Ziegler, estuvo a poco, pero poco de robarse el show. Mm. Espectacular, se eh, aprecia, es algo que eh, comentamos con gente de dice es que esto es lo que, lo que vemos siempre digo no no perdona sí lo vimos en raw pero no lo vemos no lo vemos en directo y en directo se aprecia muchas cosas sobre todo el trabajo de dami uh -huh. que es un gil pero tremendo sí me trae la memoria algo que siempre dicen que lo he mencionado alguna vez en el podcast que es como vemos cuando estaba randy orton en activo no vemos a randy todas las semanas en televisión y es un poco aburrido a veces porque es casi siempre lo mismo y su personaje a veces no está conectando del todo, pero la gente que lo ve en directo siempre dice: Este es el mejor luchador del mundo. No, no. Eh, yo ayer cuando, sal, cuando terminó el combate dije: Tengo la sensación de que eh, de mí sea el mejor performance que haya en la historia del de wrestling, porque fue espectacular. El. Cómo trabajó la pierna, el, la típica pierna, el típico hit que hacen con, con Sigler de la pierna izquierda, pero lo hicieron también bien con secuencia que no estaba sacado de la manga porque sí. Plan, Tú sabías que iba a pasar en el combate, pero llegó un momento en que dices no no, pero sí está pasando, pero con sentido de lo que está apareciendo eh, de lo que hay en el combate, la storytelling bien, y de mí ganándose. Eh, ganándose a, al público a, a su contra que es su trabajo lo gracioso es que, que tuvo reacción mixta de Miss cuando entró pero cuando salió ya mucho total ah. o sea, ahí demuestra los buen heal que es ¿qué otro combate favorito tuviste en la noche? bueno tuvimos Jericho AJ Styles mm. con Jericho convirtiéndose en el mejor Gil de todos los tiempos porque <laughs> hicimos una AJ Styles section entonces cuando salió Chris Jericho, levantamos los cartelitos y empezó en español eh, cállate la boca callaron la boca y claro como no le salía en español y nos reíamos empezó a decirlo en inglés soltó ahí un taco que no pocos se dieron cuenta <laughs> y, y justo en el momento en el que estaba hablando salió Ye Styles muy over muy muy over Pancarta arriba, Style Section, filipó, filipó mal, de mala manera. Y llegó Jericho y empezó. Ya vamos a empezar con la misma. Y no dijo. Se quedó a medio camino a decir mierda. ¿no? <laughs> y dijo. De siempre dice todo el mundo. ellos Styles. Y se tapó el oído. Todo el público reaccionando cantando ellos Styles. Y mmm, llegó y ella, el propio Style le tapó los oídos. Y dice: me, me, y dice oh, Menos mal que me lo está tapando el árbitro porque no quiero escucharlo. Y el árbitro se puso delante suya y dice: Oye, si este es el que me está agarrando, si el, si el árbitro está aquí, ¿quién está detrás? Y estaba tapándole los oídos. Y fue buenísimo porque, porque después la, la cara de Jericho dice: Bueno, ya está. Eh, se acabó la tontería. Y cogió un, una pancarta de, de la style section y la partió. A, a un niño. Cogió, oh. Le cogió la pancarta y se la rompió. Y después a, había otro en primera fila con una. Con una. Pero una pancarta muy bien hecha de Jericho. Incluso. No puedo decirte si tenía leds, pero es posible. O estaba muy bien pintado. Y llegó y la rompió. <laughs> y, y, y eso, cinco, una secuencia de 5 o 6 minutos y todavía no había empezado el combate. Y muy, muy bueno, y después el combate. Y el Style, el style Clash de... Bueno, te, te lo venden. Es impresionante en directo. Mm. Nada que ver con la televisión. Pero nada, absolutamente nada que ver. Mm. Eso es lo bonito de los house shows, que a veces los luchadores tienen más libertad para hacer estas cosas, ¿no? Eh, Meterse con el público y interactuar y hacer tonterías. Eso, eso me parece que es genial de los house shows porque no tiene la restricción de la televisión y eso, así que genial. ¿Y otro combate aparte de este? ¿Me dices uno más? Mm, pues te diré el, el main event porque, por, porque el resto bueno, tampoco hubo mucha calidad. Eh, hubo calidad, pero tampoco. El main event fue buenísimo. Triple H y Kevin Owens haciendo pareja. Ya está, no. Oh. Con, con eso simplemente. Y en el otro lado, Ambro y Sami Zayn uh, en, ben... en el papel es un, un muy buen combate. <laughs> muy buen combate. En plan, eh, Sami Zayn mmm, como haciendo el papel de Anso Amore. Llevándose todo el hit y haciendo el comeback y el hoctag y, y demás. Pero muy muy buen combate. Después hubo un momento en el que aparecían los jump Bucks más que, que, que WWE, Porque empezó a hacer todo el sacking Empezó Triple H con un sacking y llegó Ambro salió y le hizo otro. Llegó Zayn y hizo un facebuster a triple H. <laughs> y le, le hizo un sacking y después le hizo una Blue Thunderbone. Ah. Yo tengo una pregunta sobre eso porque cuando vi a Kevin Owens y Triple H haciendo equipo, me preguntaba porque Kevin Owens cuando usualmente hace equipo con alguien como con Jerry con el último SmackDown es mucho de hablar, de hacer tonterías, de, de hacer chistes y demás y me preguntaba no, no, si hecho, con Triple H lo haría porque sabemos que Triple H es quien lo contrató y tiene como un respeto para él y eso, así que me preguntaba si era parecido. Mm, sí, sí, no, eh, de hecho, eh, lo primero que hicieron el cuando salí en Triple H, por cierto, se llevó el Super Pop de la noche. Mm. Después de, de otro luchado que ahora hablaremos, si me da un minuto de goltearlo de eso. Dale. Eh, y, y llegó y, y empezaron a, a chocar la. A, a chocar la mano, a ahí abrazarse y diciendo, somos compañeros, somos indestructibles. <laughs> so, somos más fuertes que nunca. Y digo, oh sí, digo, habéis luchado una noche, pero bueno, sí, sí, me, me tragaré eso. Y de, después, Kevin vino? no bueno, se lució. Estuvo más en plan haciendo trampas, fuera del ring, encarándose con, con Sami Zayn pero no se lució en el combate. De, de hecho, fue el único que no hizo su remate en toda la noche. Oh. Su finisher. Y claro, o sea, el, el evento fue muy bueno, pero salimos todos un poco. Eh. Enchingados por eso. En plan de. Oh, no ha hecho la papa Powerball. Ah, faltaba. Faltaba. Y me dijo, Iván, un amigo, dice: No ha hecho una popa Powerbomb. Dice: A mí me ha dolido. Dice: Pero tú piensas que hace cinco años estábamos viendo a Styles, genérico, eh, a Kevin Steen en las indies y, y ahora lo hemos visto en, eh, en España en un show. Dice: eh, eh, Vamos, casi lo máximo que podemos ver. Fe, todavía has pedido un reembolso, ¿no? Si no veías la popa Powerbomb. No, totalmente. Claro, claro. <laughs> Iría claro, por bro. eso. Bueno, y mmm. diría, entonces el tipo más over del show, según lo que me cuentas, ¿quién fue? Agárrate que te cae. <laughs> R Truth y Big Show. <risa> <risa> wow. Luego nos quejamos de que lo sigan poniendo en televisión, ¿no? Aquí está la prueba de que son efectivos y que la gente los quiere. Sí, sí, claro. Mm, mm, eh, cl aquí es, di es distinto, ¿no? Porque aquí los RAW, para verlos legalmente, son tres cuartos de hora. Ahora son 55 minutos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces, mm, la mayoría, si cuando sale Big Show no se ve. Eh, y er y truz ya ni viendo el RAW de tres horas lo ves. A lo mejor un segmento con. Con Goldas y poco más, ¿no? Y claro, cuando salió Red True y se llevó el pop de la noche y todo, what's up, what's up, Y digo, eh, me he perdido algo. Digo, <laughs> digo, aquí digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué me he perdido? En serio, digo, no, no, no lo entiendo. Y, y cuando salió B Show, No sé. Eh, yo creo que la reacción de New Day en WrestleMania se quedó corto. Pero muy corto. <laughs> Pero muy, muy corto. La gente lo sí, recuerda yo. por su gif bailando. Capaz. O a lo mejor... Ya, claro, yo, me yo me preocupo porque tal vez Big Show era heel esta vez y de pronto le aplaudieron, ¿no? Claro. No, no, no. Era Faiz. Salió face. Ah, felizmente. Ah, bueno, y Calisto muy, muy over. Pero mucho. Mm. En plan lucha, lucha, lucha. Y... El estado se cayó. Pero completamente. No tanto como Big Show, ¿vale? Pero se cayó. Hmm. Y, eh, y lo, lo que me hace pensar que la estrategia de. Y Alberto del Río lo mismo. Y es Gil, ¿no? Hmm. Claro. Con, con lo cual me hace pensar que la estrategia de poner. Latino funciona, por lo menos aquí. Claro. Sí, sí. Entonces, Víctor, podemos resumir esto: de que tu experiencia en este show fue positiva. Sí, muy positiva porque. Claro, era la primera vez después que, que iba quitando esa, que, que fui con 10 años, y con gente que, es el, lo único malo el público muy callado, pero después los combates, muy buenos, veáis style en directo, es, es genial, y bueno, Sami Zayn y Kevin Owens, es otro nivel. Y la experiencia es muy positiva. Claro, Ajá. con sorpresa, porque con, con lo de B-Show y R-True, algo que no te espera. Ajá. Entonces, bueno, Adrián, gracias por compartir con nosotros este comentario sobre tu experiencia en y Estaremos hablando luego. Venga, hasta luego. Chao, chao. Ha habido un bot, porque me parece que estaba leyendo a Víctor en el chat <laughs> sí. Y le he dicho, Víctor. Pero. Sí, Quedó en duda, pero ahí <laughs> lo, lo comentaron recién. Sí, sí. Ahora, eh, recuerdo con lo que dice de Big Show y Artruth que cuando fui al show que hicieron aquí en Lima, como lo menciona Gonzalo también en el chat, el gran Khalid estaba muy over. Y yo soy culpable de haber <laughs> aplaudido y haber coreado a Khalid porque hay que ser parte del show. Totalmente. Y además, además, Khalid está pegando a este tipo Eric Escobar que salió a hacer una promo gira, así que todo bien. Es que sí, yo creo que si vas a, a un live show, tenés que ser parte. De... Parte del juego, no tiene gracia si no. Ajá. ¿Tú alguna vez viste a un show de en vivo de WWE? No sé si alguna vez hubo un show. No, cerca. <laughs> ni cerca. Creo que lo más cerca fue, fue Brasil con el, el problema que hubo después con Jericho. Ah, ¿no? Jericho pateando la bandera. <laughs> sí, sí, eso fue lo, lo más cerca que hubo acá. Uh. Bien, vamos a pasar a lo siguiente, aunque no sé si me parece que Nathan está en la línea. Nathan, hola. Muy buenas tardes, Alessandro y Fede. ¿Qué tal, oh. Nathan? ¿Tú, ta ¿Tú también fuiste al show en Málaga? Sí, yo finalmente fui al show en Málaga y he estado escuchando lo que Adrián ha estado hablando antes de, de mí. Una parte me la he perdido, pero sí que lo he escuchado. La verdad es que yo tengo otra otra visión, entiendo que también porque sigo otro tipo de, de pro wrestling, pero es parecida pero, en algunas pero, cosas a él. ¿Había un japonés ayer? No. No, ayer no había ¿Y, ninguno. ¿Qué qué a hacer entonces, Leita? Ah, no, pero me refiero porque, por ejemplo, le escucha decir que el público estuvo bastante callado. Y claro, en ese es ahí donde a lo mejor yo discrepo, porque yo estoy acostumbrado a otro tipo de público, por el link que veo. Y yo el público vi correcto, la verdad. Ah. Apoyaba cuando tenía que apoyar y yo salí de allí prácticamente sordo. Ah, era un público de Korakuen Hall, me dices entonces. <laughs> de, pero no de cuando de cuando es un show de Noah eh <risa> <risa> y acá la no, pregunta es, de fe que me parece que es correcta no qué hacías tú ahí si es que no había ningún japonés no por qué, ¿por qué te animaste a ir al show porque estaba ahí está el hombre ah <laughs> no pero a ver eh, yo acabé la, yo yo he ido a los dos shows a este y al anterior que hicieron en Málaga hace no sé si fueron dos o tres años este creo que estuvo bastante mejor de lo que fue el anterior Aparte por el roster, porque el pabellón estaba absolutamente lleno, la vez anterior creo que fue mitad de entrada, quizás no llegaría a los tres cuartos, había mucha menos gente y de hecho te podías, o sea, estabas a lo mejor en seis filas más arriba y te podías bajar esas seis filas y sentarte prácticamente al lado de ringside que nadie te decía absolutamente nada. Sin embargo, ayer sí que había problemas de gente que se colaba donde no tenía que colarse y lo echaban a otras zonas. <laughs> Y cosas que. A ver, no sé si quieres preguntar tú algo. No, dale, a ver, yo, como lo hemos dicho ya con, con Adrián, hemos revisado casi todo. Cuéntanos a ti, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué combates tal vez te, te parecieron los mejores o algo así? A ver, mira, una de las cosas que me llamó la atención, y esto es más para el público español. Eh, bueno, cuando yo estaba en la, en la cola de entrada para entrar al Carpen, al recinto donde se hacía el show, eh, a la izquierda de dónde estaba la cola se ve que estaba eh, Costilla y Héctor del Mar que son los comentaristas de en Neo de, de WWE aquí en España en el canal y hay una cosa que me, me resultó llamativa y que mientras estaban haciendo una entrevista a, a Costilla Héctor del Mar estaba varios metros alejado y me dio pena o sea, es una sensación simplemente mía me dio pena verlo al hombre tan alejado allí en una esquina como joder es Héctor del Mar deberían echarle un poquito de más más cuenta ¿no? y luego en, durante el show también eh, lo vi que estaba sentado en, en zona de grada, ni siquiera le pusieron una silla en ringside Es un detalle que por lo menos a mí me llamó la atención, fuera de lo que es el show. Ya después hicieron la presentación y todo muy bien, pero eso es, esa imagen ¿no? de tenerlo en, en grada baja y no en ringside al lado, con una silla, que sería lo lógico para un comentarista, pues me llamó la atención. no Luego, el principio del show, por ejemplo, tú, y esto te lo digo, y es verdad. Cuando yo veo que sale una persona, un anuncer, y digo yo, no sé quién es. Y luego me entero por ti que es Byron Saxton, y digo yo, <laughs> joder, mira, a la chiquilla que comentabas, no, sé, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero sí que me sonaba de algo de haberla visto anteriormente, pero Byron Saxton no tenía ni puñetera idea de quién era. Y por eso digo yo, bueno, podrían haber traído a Lilian, Lilian no sé, ya, ya es que no sé, como yo no sigo WWE, Lilian sigue dentro de la empresa, ¿verdad? Sí, y sigue bochando también, todos los shows. Por eso digo que me, me, me resultó llamativo que no la, no la trajeran a España. Y otra de las mm. cosas que precisamente eche de, eh, de menos es que no hubiera una promo en español. Casi todas fueron en inglés, a excepción sí. de Damien Sandow, eh, diciendo una y otra vez, soy mejor que vosotros y contando en español. Eso fue lo máximo que creo que, que yo recuerdo que hubo en español. Y luego ya sobre los combates en sí. A ver, yo lo vi correcto para lo que es un, un, un house show de WWE y con el roster que tenía ha traído un roster muy bueno precisamente mira y ahora me, me, me estaba hablando con Alex por el tema estábamos escuchando el programa estaba comentando con él que, que la gente me dice que me decía que era el, el un show o sea, era el último show ya de una gira que habían tenido y que obviamente llegaban más cansados yo personalmente ese detalle no lo noté yo, yo simplemente pues lo vi lo que tenían que hacer ritmo WWE y poco más Quizás el, por ejemplo, el show de el combate del principio, que ya cuando empieza a sonar la música de, de The y te ves a salir a vete a la mierda, Vasco, que sé que, que te estoy leyendo en el chat, cállate la boca. <risa> <risa> cuando veo salir a Marie por la por por la, por la cortina digo yo, yo ya he justificado mi presencia en este show. <laughs> cuando veo a, a, a ves salir Marín por por ahí. Y ese combate, el opener, por ejemplo, me pareció demasiado largo, a pesar de que era, un eh, era por el título intercontinental, pero para ser el opener lo vi demasiado largo. Quizás ese tiempo lo hubiesen podido emplear en darle un poquito más, unos minutos más a Fandango y a, a Damensando, por ejemplo. Luego, como combate así, hablando ya de, de lo que me gustó más, pues por ejemplo. Bueno, ya lo ha dicho también Adrián antes. El combate de, de Chris Jericho contra J-Style. Muy bien. Hay un gesto que no sé si lo ha comentado, no sé por qué he llegado tarde. Al terminar el combate. Que la verdad es que ve el style clash en directo impresiona. Eh, AJ se dirigió a una esquina cuando estaba celebrando con el público y cogió una pancarta que ponía Mr. TNA. No llegué a ver lo otro que ponía en la, en la pancarta, pero por lo, por lo que me han dicho, ponía Phenomenal One. Dobló la parte de Mr. TNA, se metió dentro del ring y señaló la parte de, de Phenomenal One. <laughs> mm, teniendo a lo mejor otras pancartas a, a su disposición o los papeles que comentaba Adrián de Star Section. Igual es un gesto que puede que no fuera adecuado. Pero bueno, es simplemente un detalle, ¿no? Luego también el combate, el main event, sobre todo, ¿no? Con, con Triple H, Kevin Owen y Dean Ambrose y Sami Zayn, creo que se extendieron a lo mejor demasiado con lo, con lo del Saki, ¿no? Abusaron mucho de ellos. ¿Oh, más que Hand. los Jumbox? Mm, es que, ya lo ha dicho Adrián, es que estuvieron al nivel de los Jumbox. <laughs> estuvieron totalmente al nivel de los Jumbas. Era exagerado. ve Ya como en el centro del ring se encaraban los cuatro y haciéndose... Haciendo Saki. Dice macho, los, los crotchos... Va... Tienen un límite, ¿no? Ya hacerlo gratuitamente, la verdad es que no es demasiado. Pero también eso, luego el combate de las divas, pues tampoco gran cosa, ¿no? Eva Marie es que... Uff, la veo tan con el pelo tan rojo. Con ese... Eh... Cómo se, ay, cómo, de el moreno este que ya que parece que se ha chargo por encima y todo eso digo, uff. literalmente cuando al terminar su combate se quedó en el centro del ring y Paige y Nati y Alicia Fola le zurraron, le pegaron, <laughs> yo lo grité digo, cuando le iba a pegar a Paige yo le dije retírala del wrestling por favor. <laughs> Después de tantos años y no ha aprendido nada, la verdad es que bueno, a ver, sí divas no, mujeres sí, pero bueno es la y, y que lo diga yo que ahora el femenino tiene cojones, pero es la costumbre, ¿no? <risa> <risa> y yo te digo muy buenas sensaciones, muy buenas sensaciones para lo que un house show de WWE con el roster que tenía, muy contento. Es por cierto que Bicho se llevó la gran la gran ovación de la noche. Creo que fue el, el primer momento donde vi que todo el público se levantó. Oh. Y sí, sí, después con Calixto también una gran reacción. Fue, yo creo que fueron las dos grandes, Big show Calixto y bueno, por supuesto también Artru, pero Artru entró para la fiesta, ¿no? Para hacer el salve de, de Goldas y poco más. Y no sé si quieres preguntar algo, yo te voy respondiendo porque pasaron eso fue lo que pasó realmente. Entonces, estamos hablando de que fue un show que te pareció que estuvo bien. De, y de, hemos hablado de los mejores combates, ¿hay alguno que te parezca el peor? Tal vez el de, la, de las chicas. No, hombre, a ver, era un 4 para 4. Dentro de un 4 para 4 yo creo que tienen el tiempo justo para hacer cada una sus cosas y poco más. Lo que me pareció que podían haber extendido un poco más era el combate de, de, de Sandu y de Fandango. Y quizá a lo mejor otra de las sorpresas, por ejemplo, Víctor con la camiseta de socio Lauca saliendo ahí a, con Curtigas. Con oh. esto, esto no es necesario. O sea, creo que además yo sí, me parece en esta gira donde Víctor ha empezado a unirse a, a Socialauca, me parece que es lo que he leído. Y no, no me llamó, pues, o sea, yo ver ahí a Curtiase corriendo alrededor del ring con Víctor, joder, se han cargado la sesión totalmente. Si ya se lo habían cargado cuando llegó al roster principal, ahora ha ponido a este hombre aquí que parecen pff, parias, marginas sociales, pues joder, macho que al final yo creo que lo de Social Oscar al final se entiende por eso, ¿no? Pero joder, es, es demasiado. Llega al punto que verte los corre por el... Joder. Lo de Víctor. Eh, no, o sea, no le encontré explicación, la verdad. Ahora quiero preguntar si está Fede, porque se desconectó un momento. Quiero sí. ver si ya. Se, ahí está. Sí, y bueno, a, otra cosa, aparte de Jay Styles y tal vez... Que viste que se fue el luchador más destacado, tal vez. ¿Hay algún luchador que te llamó la atención? ¿Lo bueno que se desenvolvió? ¿Algo que, digamos. No, no esperabas una actuación tan buena de un luchador que viste el día de ayer? La verdad es que si te digo. Yo no he visto demasiado a, a Calixto, he visto algún enfrentamiento de los que ha tenido con Raiva. Sabía que, obviamente, la época de Samurai del Sol sí que había visto más. Eh, lo vi bien, lo vi muy bien, muy metido con el público con Mucho carisma y los movimientos, pues también muy bien. Me llamó la atención el, el grandote este de, de la familia guaya, creo que es Strauman, me parece Ajá. el más grande. Eh, la verdad es que cuando se quedaba en el ring, es, en ese combate de Bischoff y Kane contra Strauman y, y Rowan, cada vez que, que chocaban con una de las esquinas, el, lo que era la estructura del ring se desplazaba completamente hacia un lado. No, ya, no te hablo de tomar impulso en las cuerdas sino tocar, chocar con la esquina de que, que yo decía, joder la carga que tiene que soportar un ring cuando están estos cuatro ahí, y hay momentos de tensión donde Bischoff y Strowman se quedan mirándose eso es magia, eso es la magia del pro-wrestling, la gente lo veía y ellos no hacían ni un movimiento, simplemente se estaban mirando, y la verdad es que no tengo a Strowman por un luchador, sobre todo después de haberlo visto en el Royal Rumble contra Brock Lesnar, que creo que Brock no acabó contento con él <laughs> Como se vio después de los golpes que le metió. Pues ayer sí que lo vi bien. Ayer lo vi dentro de, de lo que tenía que hacer. El papel que hizo. Rowan estuvo muy metido también con el público. No, ojo, cuidado, estoy leyendo un comentario. No es que Strowman luche, luche bien, sino que hizo lo que se tenía que hacer. Es decir, un luchador de su tamaño no tiene que hacer miles de cosas para lucir bien. Simplemente tiene que hacer sus tres o cuatro golpes de powerhouse y fin. Y eso creo que ayer lo cumplió. Y lo que te decía de Rowan, muy metido con el, con el tema del público, de, de, de buscar la reacción, de mirarlo, de, de incluso interactuar con, con, la, con las máscaras que tenía. Y un detalle también, creo que fue Visho, me parece. Había alguien con una máscara de los guayas Y antes de subir al ring también se encaró con él. Y se le quedó, se le quedó mirando. En general, todos los, los, los que participaron en el show estuvieron muy bien con el público. Se notaba que era un house show que estaban fuera de, de Estados Unidos, que y además Nati creo que, por ejemplo, Nati es la segunda vez que venía a Málaga, no sé si se acordaría de la primera vez que estuvo, y, y estuvo, ya te digo, muy bien. Se paraban una vez terminado el combate para hacer fotos con la gente en la medida de lo posible. Artru fue el que más se detuvo, más para darle la mano al público, y bastante bien, la verdad, bastante contento. Ajá, entonces esa es la pregunta que quería hacer para terminar con esto, que a pesar de que no, no sigues WWE, no ves, ves otro tipo mm -hmm. de wrestling, fue un show que te dejó satisfecho. Sí, totalmente, para pasar una buena tarde, para cualquier tipo de público, además no tiene por qué ser solamente fan del pro wrestling, yo fui con, con una persona que no sigue esto y, y lo vio y también le, le gustó, se lo pasó, entretuvo, le llamó la atención algunos detalles y, y estuvo bien en, en líneas generales. Eh, ahora que, por cierto, que estás diciendo el tema de, de, de que no sigo WWE, hay gente que ha pedido que yo comente show de WWE <laughs> para ver la opinión. Y ayer, precisamente, Fede me lo dijo de, de hacer un, un porrao. El problema es que, por la diferencia horaria, me pilla mal. Pero si, por ejemplo, ya que lo hacéis en directo, me pilla mal. no Pero si un weekend, a lo mejor, si tengo que tragarme. Ring of Phone no lucha underground y más down, yo me lo trago por, por el bien del público. Y además, sí permito que Walter vaya a puro talk oh, y, bien, y, y también Fede. Porque, mira, porque lo propongo aquí mismo. ¿Por qué no hacemos el viernes, este no, la semana que viene, que es cuando nos tocaría puro talk? Vosotros dos, Fede y, y Walter, hacéis puro talk. <laughs> y Gin y, 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 y yo hacemos el weekend y estoy estoy todo, sé que me parece que está por aquí por el por el por el chat ahora también me gustaría saber su opinión de lo que estoy diciendo pero yo lo dejo aquí yo lo propongo bien quién dice que lo ve así que por nuestra parte sí. todo hecho es una sí. gran idea así que si la gente está de acuerdo lo hacemos y ya coordinamos bien para, que, para ver cómo, cómo hacemos todo esto del orden y ya yeah. pero yo estoy yo estoy muy yo estoy muy convencido con esta idea me gusta me gusta cómo está y quedando los llenos piedra nunca decimos que no un reto así que Estoy, estoy. Si alguien se pregunta pues estamos, qué ha Víctor está preguntando. Dentro. El último puro talk, tienen que ir a los últimos cinco minutos, oh. básicamente 10 minutos, si es que no quieren mm -hmm. escuchar el show entero, que de por sí el show es muy bueno. <laughs> ha pasado increíble en los últimos 10 minutos, así que ahí está para quien no haya escuchado. Y bueno, Nathan, antes de que te vayas, aprovechando que estás mm -hmm. por aquí, tenemos un tema aquí anotado para comentar y es el tema de Conor McGregor, porque... Ah, no. Estamos, o sea, básicamente porque se está, hubo un rumor por ahí que se hablaba de WWE, tal vez, ¿no? Por el tema del retiro. Sabemos que esto no es del todo cierto, pero podemos comentar un poco lo que ha pasado con Conor McGregor. Que si bien este programa es más de wrestling que de MMA, algo de importancia tiene esto porque McGregor, a fin de cuentas, es una gran estrella. Y el hecho de que esté con esta tentativa de, de retirarse, tal vez, o los problemas que tiene con UFC, llama la atención. ¿Qué, más o menos, ¿qué puedes contarnos sobre lo que pasa con Conor McGregor y tu opinión? Bueno, a ver, el tema de Conor McGregor mmm, hay muchas opiniones sobre, sobre ello, Pero primero vamos a hablar sobre el tema de los hechos, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esto? Tú lo estabas comentando, que publica un tuit que dice que se va a retirar demasiado joven, bueno, que se va a retirar, no demasiado, sino que se va a retirar joven, daba la gracia y a partir de ahí, pues, la rueda empezaba a andar de nuevo, ¿no? Dana White confirmaba que Conor McGregor estaba fuera de UFC 200, eh, alegaba que no se, había, no se había presentado, no se iba a presentar a la conferencia de prensa que había para vender eh, la semana International Fighting, creo que le han dicho, International Fighting Week, que engloba a UFC 200 y dos eventos anteriores que van en, los, en los, precisamente los dos días anteriores a, a UFC 200. UFC 200, que es el equivalente a WrestleMania este año de UFC. Bueno, en general el show del 4 de julio suele ser el evento más importante del año. Uh -huh. En esta fecha por, bueno, no es el 4 de julio, es el 9 de julio, USI 200 pero está en la fecha, ¿no? Es lo que suele suele hacerse. Los eventos, los pay per suelen ser los sábados, entonces pues cae el 9 de julio y además esta fecha coincide que el USI 200 Entonces es el doble de importante, más que incluso una WrestleMania normal, que bueno, si lo comparamos con la última cualquier cosa es más importante que la última WrestleMania. <laughs> pero UFC 200 en esta ocasión pues esto es doble importante por ser la fecha la que es y por ser el evento que es que por cierto aquí en España contamos con un luchador que es Enrique Guasave Marín que va a participar en, en UFC 200 contra Sage Nolcat que es uno de los mayores prospects como sabe todo el mundo de, de la empresa de White. pero volviendo al tema de McGregor eh, como te digo lo retiran porque no se, presenta, no se va a presentar a la rueda de prensa McGregor alega que está en Islandia entrenando y a partir de ahí ya vienen los problemas gordos, porque empieza a decir que en su último combate que se centró más en el tema de promocionar y que eso pues que le causó la derrota, que esta vez quería entrenar. Dana White dice algo que creo que es coherente eh, y que en la rueda de prensa lo volvió a, a repetir, que, oye, si mirabas detrás de Dana White, estaba, bueno, detrás y de a los lados, a su derecha estaba Joanna, que es de Polonia, tuvo que viajar desde Polonia, a su izquierda tenía Claudia Gadela, que venía de, de Brasil. Rafael Dos Años estaba a su espalda, también brasileña, aunque entrena en Estados Unidos. Pero decía que él mismo lo dijo en la rueda de prensa: que de no ser por esa rueda de prensa, en esa misma fecha estaría en Singapur entrenando. O sea, todos los que están a su alrededor han tenido, tienen problemas. Sin embargo, si un derecho que, por ejemplo, ha sacado un periodista, que es Ariel Hairwani, un periodista de, de allí de Estados Unidos, dice que habló con toda esta gente y dicen que en principio no tenían problemas con que MacGregor no fuera a la rueda de prensa. Pero claro, las normas del juego son para todos iguales. Y tiende, Conor McGregor debería haber estado en esa rueda de prensa, le gusta o no, simplemente porque es una obligación que pone en su contrato. Si tú estás incumpliendo tu contrato, lo lógico es que tengas una sanción. Y en este caso, la sanción, por si alguien no lo recuerda, podemos poner el caso de en USC 137, creo que fue la fecha exacta. Nick Diaz tenía un enfrentamiento contra Josh pierre Nick Diaz no se presentó a la rueda de prensa para vender ese evento y por tanto fue retirado de ese evento. Que luego finalmente estuvo en el main event pero peleando contra BJ Penn pasó de una pelea por el título welterweight a tener una pelea contra Billy Penn. Y ahora ha pasado exactamente lo mismo. USC ha sido coherente con lo que hizo en aquella fecha. Y respecto a eso yo apoyo lo que ha hecho. No te voy a decir Dana White sino USC. Ahora es verdad que, mmm, las cosas que, que el, alguna a lo mejor de las actitudes de Dana White y de el tema de promociones quizás son demasiado abusivas eh, Conor McGregor ha dicho que ha tenido que hacer varios mmm, mini tours alrededor del mundo para vender sus peleas y esto es cierto pero de nuevo las reglas del juego son para todos iguales eh, cuando Conor estaba en un sitio José Aldo estaba en el mismo sitio él tampoco estaba entrenando y es aquí donde tenemos el problema. Si uno no entrena, el otro tampoco entrena. Es, es eso. O sea, al, fin de, al final de cuentas, las normas son para todos iguales. Si tú te estás perjudicando, el otro te está perjudicando. Vaya a tener la misma. Y, y además, un hecho importante también es que USC dijo que iba a recrear exactamente las condiciones de entrenamiento que tenía en Islandia, allí en Estados Unidos, para que no tuviera problemas. Solamente bajarse del avión y e ir directamente al gimnasio si le daba la gana. Le han ofrecido cosas. De todo tipo. Pero él no ha querido estar en la rueda de prensa y finalmente eso le cuesta el puesto. Aunque, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa porque no está cerrado totalmente la participación. Dana White dice que sí, pero... Nate ha dicho que es lo que espera enfrentarse a Conor McGregor. Que no tenía mayor interés de, en UFC 200 más que pelear contra Conor McGregor. Y habrá que esperar la próxima semana. Qué es lo que pasa, sobre todo con la victoria... Bueno. Es que no sé si, si puedo soltar spoiler no, no, aquí oh, No, 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 no sueltes spoiler Vale, pues entonces no digo nada Entonces solamente digo victoria porque tiene que haber un ganador, ¿no? Pero <laughs> hay combates que Según de las cosas que pasaron ayer Y según de las cosas que pueden pasar los próximos meses Pues podrían habilitar otras peleas en UFC 200 uh -huh. Bueno Neiza, muchas gracias Y estaremos hablando contigo luego Para coordinar esto del de cruce <laughs> De los puro tokers con los llenos piedra Del los Shows Y estaremos hablando también para más Wrestling Japonés por supuesto un placer estar aquí comentando tanto WW Málaga como esta esta duda con Omar Gregorio. yo aquí se explica lo que haga falta y por supuesto espero que dentro de, de una semana pues podamos hacer ese intercambio ¿no? y a ver cómo se desenvuelven Uf. estas dos estas dos personas los, ya no sé si es lleno llano piedra, llano piedra. la verdad es que me, me, me es diferente el nombre ¿no? simplemente veo dos objetivos que los ingobernables de puro talk pues tienen que, que pasar por encima de ellos y es lo que hay ¿no? ahora mismo <laughs> Bueno, Nathan, chao, cuídate. Hasta luego. Entonces, para resumir, Conor McGregor no va a WWE como se estaba rumorando por ahí. También hay no. que pensar que si bien McGregor es muy bueno en promos y es genial en personalidad y carisma, es relativamente pequeño, es delgado, y sabemos que a WWE, pues eso no son cualidades que les gustan en sus main eventers, en sus grandes estrellas. Y ese estigma no se ha vencido porque vemos casos como el de Daniel Bryan, que es el más conocido. Así que simplemente esperar a ver qué sucede con McGregor. Pero en UFC, no piensen que van a, va a ir a WWE porque no. No, no, es, no es que esté cerca esa posibilidad. No, aparte, se había especulado por, porque había empezado a seguir en Twitter, creo que a Triple H y algo así. <laughs> y, y tal, la, la gente busca cualquier excusa para especular, que está bien, que es, es divertido. Por unas horas una fue... Fue divertido seguir toda esta, esta novela. Y bueno, hemos terminado de hablar también sobre lo que pasó anoche en Málaga. Y si alguien quiere comentar su experiencia, está invitado a hacerlo mandándonos un audio para mixtape a mi correo, alesandrobarazelona.com. Recibimos lo que nos manden. Y si quieren comentar algo, como les digo, mándelo ahí y estaremos escuchándolo luego. Y Fede, hemos aprendido que Big Show es una gran estrella, así que no se quejen la próxima vez que lo vean en televisión o tal vez en un main event de Paper View. Claro, ahora va a ser culpa de, de la gente de Málaga por darle tanto. por apoyarlo tanto. Ahora, para Steam para Rules, capaz que lo vemos ahí en, en la gorrita titular de vuelta, imagínense. Una noticia que es ya un poco para bajar el ánimo que tenemos ahora en el programa es el fallecimiento de China esta semana a la edad de 45 años. Un lamentable fallecimiento luego de varios casos o, o temas complicados en su vida. Hablemos un poco de, de China y su carrera antes de entrar a hablar de este, de este fallecimiento suyo. Ella fue descubierta, ¿no? Cuando estaba entrenando ahí en los noventas, cuando estaban en Shawn Michaels y Triple H dentro del grupo DX, y viendo a esta chica que era tan corpulenta, dijeron sería genial tenerla aquí a ella, como nuestra guardaespaldas, ¿no? Sería mucho hit el hecho de que sea una mujer y que no lo pueda, no la puedan tocar a ella, pero ella sí que pueda golpear a los demás. Y fue una gran idea y funcionó muy bien. Se puso muy over China como parte de DX. Y luego en, en su carrera viene una parte muy polémica. Que es por lo que más se le recuerda. Que es el hecho de que empezó a ganarle a los hombres. Luego llegó a ser campeona intercontinental. Esto es muy polémico porque, por un lado, hay mucha gente que la recuerda por esto. Y dice: mira el poder de las mujeres, que ganan a los hombres, genial y todo lo demás. Pero en su momento generó mucha, mucho fastidio dentro del roster porque, primero que a los, a los tipos a los que ella estaba derrotando, no, le, no les gustaba tener que vender para ella por, porque, porque no les gustaba. Y además se veía esto como una movida política porque en ese tiempo recordemos que China estaba con Triple H y sabemos que Triple H desde entonces ya tenía cierto control o cierta voz dentro de backstage. Y fue parte de eso el hecho de que China tenga tanto push. Y luego cuando Triple H dejó de estar con China y empezó a estar con Stephanie, ya no luchaba con hombres y eventualmente salió de la empresa, así que algo de eso está como justificación de ese push. Pero bueno, hablemos de lo que pasó después de que se fue de WWE, porque ella era una gran estrella dentro de WWE, como les digo, dentro de la era, la era más popular de WWE en cuanto a su posición mediática. Y al salir, ella aún tenía una imagen y escribió un libro que fue bestseller y todo, pero luego... Se fue a trabajar por un tiempo en TNA, un tiempo estuvo en Japón y pronto se quedó sin muchas cosas que hacer por qué sé yo, problemas personales, tal vez se llevaba mal con la gente con la que estaba trabajando y sucedió el hecho de, de que tuvo que recurrir a hacer películas pornográficas y y el tema de de algunas algunas drogas tal vez y por eso su vida fue muy complicada en los últimos en los últimos años, ella se volvió un poco inestable, tenía problemas de de contacto con, con, las, con las personas con las que había trabajado antes. Así que una serie de acontecimientos que posiblemente hayan derivado en este fallecimiento de esta semana. Y sí, lamentable lo que pasa con China. Siempre que alguien se pierda a una edad tan joven. Es para lamentar. Sí, totalmente. Una, una muerte que fue sorpresiva. No, no sabía en qué edad tenía. Estaba hablando con, con Carlos, que, que escribió los artículos para Solo Wrestling y. Ahí me enteré, 45, 46 años creo que, uh -huh. que tenía. Y, y bueno, toda la, la polémica que estuvo en, en sus últimos años. Eh, recuerdo que hace un poco hubo unos videos también con, por el tema con Triple H, que ella hizo unas acusaciones también. Eh, después creo que se, se encontraron en un funeral de alguna, de alguna estrella que murió hace poco. Qué horrible, porque estoy tratando de hablar de memoria cuando tengo mala memoria. Pero... Pero bueno, todo eh, salió, salió mucho a la luz en estos últimos días, el tema de que ella eh, como que quería el perdón de WWE, que como recuperar esa relación. Y bueno, ahora lo que, lo que decide hacer la empresa en un futuro con, con su legado, con su historia, ponerla o no en el Hall of Fame, ya es, ya, ya es tarde, ya no. Para ese cometido por lo menos que era ese perdón que, que se dice que ella quería. Recibir por parte de la empresa y por parte de la gente de, de la empresa, ¿no? O sea, Triple H, demás. Acá me recuerda a Roberto que fue en el, en el funeral de, de Roddy Piper que se encontraron mm. en China y Triple H. Y bueno, sí, una, una tragedia, obviamente. Y, y que enseguida empiezan la, las discusiones y, y. Por ejemplo, Stephanie McMahon que puso un, un tweet y la gente acusándola de hipócrita, y ya empieza como una. Guerra para todos lados, y, y bueno, es, es complicado y es una, una situación triste, sin dudas, porque bueno, China era la era grande del negocio y, y es una, una pena que, que haya terminado así, eh, así como olvidada y dejada un, un lado por, por lo que hizo, no que, que también le ponen este, este estigma de, de su participación en, en el mundo del porno como si hubiese sido no sé, una asesina que o. Oh, hay alguien, gente en el Hall of Fame con, más cercano a asesinos y, y con otras actitudes mucho más cuestionables que, que la propia China. Yo no tengo un recuerdo tan claro de China, o sea, no, no es que la recuerde con tanto cariño en su, por su etapa en el ring, pero sí, si, no, si me pongo a pensar en su relevancia dentro de la empresa, porque estamos hablando de su Hall of Fame, creo que sí se merecería un puesto en el Hall of Fame porque. Fue parte de un grupo muy popular, fue campeona intercontinental siendo mujer la primera. Así que eso ya son hitos históricos claro. que justifican que esté en el Hall of Fame, más aún cuando vemos a gente que no ha hecho mucho realmente, si me pongo a pensar en The Godfather ahora, el caso reciente. Ella sí que se merece un puesto en ese Hall of Fame. Y lo que decía Triple H era que no entraba porque. por el tema este del porno, que no quería que la gente investigara sobre ella y se encontrara con tantas cosas. Hablando de sus hijas específicamente. Pero no sé, yo pienso que se puede recordar a ella por lo que hizo en el wrestling. Más aún ahora, yo estoy seguro que va a entrar ahora por el fallecimiento y eso y la gente dirá hipocresía. Pero yo también me, me pongo a pensar que la empresa ve por sus intereses. Y puede ser hipocresía, sí, pero me imagino que, por un lado, está el tema de cuidar la imagen. Por eso es que no quieren poner a una estrella porno en su Hall of Fame. Pero ahora que está el tema del fallecimiento, también pensando en la imagen, tendrán que ponerla. Es así como funciona la empresa, no hay, no hay otra cosa que hacer, no se sí. puede, sí, vas a ir acusando de hipocresía cuando es que ha funcionado así siempre. Sí, y la gente enseguida comenta lo de, lo de Sani, que también se metió a, ah. al porno de estar en el Hall of Fame, pero creo que o sea, es posterior, entonces Ajá. creo que sería peor pensando, ¿no? Desde acá, que, que la sacaran del Hall of Fame le darían de vuelta ruido al asunto. Claro, gracias. claro, llamaría la atención al tema. Si no, si no dicen nada, es, pasa casi desapercibido. No se habla mucho de Sunny en el porno, o sea, hablamos nosotros porque estamos pendientes de las noticias, <laughs> pero, pero no del no, no de de wrestling. ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. sí. <laughs> no del no porno. Yo no me he puesto a ver, no he investigado la película ni nada, si es que alguien se lo pregunta. No, no, ni el trailer, nada. <laughs> Bien, entonces hablemos si alguien tiene algún comentario sobre China, alguien que recuerde su carrera mejor que nosotros, alguien que tal vez haya sido muy fan de ella, nos puede comentar aquí este invitado a hacerlo por el chat o llamándonos y solo darle pues el pésame a sus amigos, sus fans, sus familiares por el fallecimiento de China a la edad de 45 años. Otra noticia que es parte de WWE esta semana ha sido el comentario de Adam Rose con respecto a su suspensión. Sabemos que Adam Rose, al igual que Connor, han sido suspendidos por 60 días por el hecho de haber consumido drogas. Es el eufemismo es que fallaron o si sí, no cumplieron con la política de bienestar de WWE, pero se entiende como que consumieron sustancias prohibidas. Adam Rose ha salido a decir que en su caso se trataron de se, se trató de medicamentos prescritos por su médico. Que eran totalmente legales y qué sé yo. Pero WWE, por algún motivo, los tiene como sustancias prohibidas. Y eso trajo la suspensión. Aún no se ha puesto a hablar a fondo sobre el tema. Dice que lo va a hacer próximamente. Acepta que este mensaje posiblemente sea el suicidio de su carrera. Ya una carrera que no va del todo bien, como lo soya Lauca, siendo un jover. Pero es un. Es, lo hace porque considera que su imagen y el hecho de que a su familia. No le llegue mensajes como que drogadicto y qué sé yo. Ha sido lo más importante para él y por eso da el mensaje, ¿no? Y esperaremos a ver qué más tiene que decir Adam Rowe sobre el caso. Sí, una situación complicada porque, tal cual, como él reconoce esto que es un, un suicidio para, para su carrera. Entonces, por un lado yo creo que, que realmente debe ser importante para él cuidar su imagen, cuidar su honor. Y, y por más que, que esté en una situación... Eh, de Jogger en la empresa igual siempre creo que va a ser mejor eso que aparte es un tipo que bueno tiene una historia eh, bastante peculiar no es un tipo que le que pelea digamos que, que necesita eh, eh, cuidar a su familia y eso así que creo que, que es importante que será importante para él mantener esa imagen y por eso se la, se la juega de esta manera eh, el tema de en sí de lo que pasó es probable que Que sí, o sea, yo creo que no tendría que no, no va a salir a mentir, a, a, a inmolarse así, sí. si no es así. El tema es que son la, las reglas probablemente, él y su médico deberían saber bien qué sustancias eh, permite WWE y cuáles no. Entonces ahí es que uno, a mí por lo menos me, me queda una duda, ¿no? Porque, o sea... Si no, si no le pasaría a más gente de que, que se equivocan, yo creo que no, no se pueden equivocar en algo así. Eso es mm. lo que queda raro, pero a, a, por eso, por un lado, es como que, bueno, si el tipo se inmola, es porque está seguro, pero por otro lado es, es un poco extraño también. Sí, simplemente habrá que esperar a ver qué más tiene que decir, cuáles son sus justificaciones específicas, porque estamos hablando de una suspensión por el tema de drogas, y siempre que sucede esto, es típica la respuesta de este tipo, como la de Adam Rose. De que no hubiera sustancias prescritas, que no, no sabía que estaba prohibido. Así que simplemente veremos. Solo para ponerse a pensar en algo, cuando Adam Bros era Leo Kruger, tenía un físico mucho más. Un, un físico muy distinto al que tiene ahora. Y no sé si eso tiene algo que ver con, con el tema, porque él es su segunda suspensión. Así que quién sabe. Ay. Vamos con otro tema, que es finalmente te, quedó todo como un rumor, pero era la posibilidad de que Jack Swagger abandonara WWE. Queda mucho para conversar porque sabemos del caso de Jack Swagger, que es un tipo que es talentoso, pero que por algún motivo nunca ha salido adelante. Sabemos que se le dio una oportunidad y no la aprovechó en su momento. Y tantos otros problemas. Y esto de Jack Swagger fuera de WWE, esta posibilidad, porque sabemos que ya no es real, era el tweet era acerca de su último día en la gira. ¿Qué te parece esta idea de que Swagger deje WWE? ¿Te parece que podría haber buscado algo en otro lugar? ¿Tal vez le iría bien si cambiara de aires? Es que sí, yo creo que, a diferencia de Adam Rose, por ejemplo, eh, Jack Swagger tiene, es, es bastante mejor en ring y tendría, tendría suerte en otras, en otras empresas. Eh, aparte, uno en realidad en WWE estamos acostumbrados, vemos como una una versión eh, reducida capaz del talento de, de los luchadores o lo que puedan llegar a hacer Entonces, si bien sexual lleva mucho tiempo en la empresa, entonces es probable que, que le costase salir de ese estilo, eh, podría hacer un pasaje por, no sé, por Japón, por las indies y, y, vol y ver a ver su verdadero talento, o sea que qué más puede dar técnicamente, que me parece que, que ya en vino no le queda nada por hacer. Mm. Eh, no es que no le quede nada por hacer, no va a hacer más nada, eso quiero decir. Lo o sea, único sería que lo pongan contra Rusia para que sea llover de nuevo. Claro, ya está, ya sus oportunidades las tuvo en su momento, ya, ya pasó. Y está para house shows y, y poca cosa más, así que Creo que tendría varias salidas posibles. Bueno, acá la gente comenta también en, en TNA que, que podría estar. Aparte, a ellos les, les gusta bastante la gente, los ex WWE, así que funcionaría. Pero no, eso me, me parece... Es más, yo cuando leí la noticia me, me alegré en parte. Uh -huh. Porque es un tipo que, que tiene talento y podría tener un futuro mejor en otro lado, al menos... Eh, una carrera más interesante que estar ahí dando vueltas nomás en, en WWE ahora. Sí, de acuerdo. Yo también vi esto como una posibilidad interesante para Swagger para buscar oportunidades en otro lugar. Como siempre traigo el caso de Drew Galloway cuando se habla de un tema así. Claro. Porque él empezó bastante bien, luego fue mal utilizado y también fue en parte su culpa porque él mismo dice, ¿no? Cuando estaba en WWE no tenía la confianza que tiene ahora. Se había resignado a ser quien era en TNA y demás. Y cuando salió, tuvo la oportunidad de reinventarse, de tener una nueva personalidad, de pensar diferente en cuanto a sí mismo y a, y a cómo presentarse. Y ahora es un tipo que es mucho mejor y que es main event, es campeón de TNA. Es un tipo que de volver a WWE podría ser main event tranquilamente. Y a pesar de que Jack Swagger ya tiene 34 años, que ya es una edad algo avanzada cuando se habla de una carrera en el wrestling, me parece que aún está tiempo para una reinvención que no va a llegar en WWE a menos que qué sé yo lo manden a NXT lo dejen ahí un buen tiempo tendría que ser afuera y esta posibilidad de que se vaya sí. no sé cuándo le quedará el contrato pero sería interesante para ver qué puede ofrecer más allá de lo que ha ofrecido o está ofreciendo o no está ofreciendo aquí en WWE sí totalmente algo interesante también relacionado con WWE es el tema de que New Day Sabemos que son muy populares y que está muy over, la entrada de WrestleMania fue genial y todo, pero un dato muy interesante y que es tal vez más valioso para WWE que el hecho de que reciban una gran ovación cuando entran, es que durante la semana de WrestleMania fueron un gran éxito en merchandising, lo que quiere decir que les está yendo muy bien y esto convence a la empresa para que se decidan a, a continuar dándoles bastante... Presencia en televisión y mantenerlos juntos, darle una buena posición ahí. Unas buenas noticias para quienes son fans del Nude y quieren verlos aún haciendo lo que están haciendo. Sí, yo recuerdo que en semanas anteriores en el, el Post-Roll los había llegado a, a odiar un poco, pero a mí me, me supieron gustar bastante, me parecían muy divertidos y aparte daban dan buenos combates pero hubo un lapso de tiempo en que los quemaron mucho, que, que se hacía repetitivo todo el tiempo. Salen, hacen lo mismo. Eh, no sé, es divertido ver el meneo de Biggie, pero tiene, tiene un límite. Eh, al menos si solo es eso, y si es siempre mucho rato. Eh, abrieron Raw alguna vez, eh, siempre estaban, estaban todas las semanas, todas las semanas. Y ahora que un poco, si bien cada vez que están lo hacen, me parece que quedó en un, en un segundo plano y últimamente no me aburrieron y aparte hubo, oh, ahora no recuerdo y no tengo mi libreta a mano para recordar qué combate tuvieron hace poco que, que me gustó y me entretuvo, que, que sé que lo dijimos en, en el programa, pero y bueno, obviamente esta, este dato de, del merchandising hace que, que sí, que se mantengan ahí y yo creo que si no los queman, si no, los tienen 5 minutos hablando, tirando 10 chistes por promo, porque ese es el problema. Si salen y están, tiran 15 bromas, es obvio que de 15, no sé, 7, 8 van a fallar. Y si están ahí gritando también, 15 minutos, te pueden hacer reír un poco, pero al rato es como que, bueno, está por favor, hagan algo. Esto ya lo vi muchas veces. Entonces es como que. Es lo que pasa en general, si, si algo te lo dan demasiado, demasiado, lo queman mucho, uno termina aburriendo y quiere ver otras cosas. Sobre todo en WWE que tiene mucha gente, mucha gente sin aprovechar, mucho talento, entonces qué necesidad de ver tantas veces lo mismo. Y ahí me están recordando, es, fue el New Day de Cesaro contra League of Nations y Mist, que fue un, un muy buen combate, pero... Yo no tengo problema de verlos en la ahorita del título, son, obviamente, son la pareja del momento y, y vienen haciendo un trabajo genial, pero sí me gusta verlos en, en algo interesante, han tenido buenas, buenas rivalidades. La de League of Nations tuvo buenos momentos. Y bueno, ahora, no sé, hay varias, hay parejas nuevas, Que pueden hacer con, con los bodevillands o con, con Enzo Amore y Bill Cass? imagínate un duelo de promos de Enzo y los New Day. Eso, eso sí me parece una buena idea. Salvo que terminen quemándolo los dos. Ese es el peligro. Habría sido genial con New Day Hills, pero ahora también podría funcionar. Y esto me trae a la memoria algo que ya he mencionado con el tema de Tetsuya Naito como, poniéndolo como ejemplo de alguien que, como Babyface no conectó, buscaban darle un main event, ponerlo muy over como un main eventer dentro de New Japan. No funcionó como Babyface, no conectaba con el público, era un poco aburrido en cuanto a personalidad. Le dieron el Toon Heel, le dieron libertad. Él pudo reinventarse, traer un personaje nuevo. Y ahora es el campeón de New Japan y es un gran personaje. Y la gente lo quiere mucho y están felices de que sea el campeón. Con Nudei pasó algo similar. Ellos llegaron y tenían un personaje muy extraño con esto, esto de, de que eran casi predicadores y que era el poder de la positividad, pero Babyfaces y era muy extraño y la gente como que no no, no no entendía nada decía esto es muy ridículo es absurdo pero cuando hacen el Toon hill tienen la libertad para ser más ridículos aún y ser gracioso haciéndolo y conecta tanto que la gente empieza a adorarlos y ahora que han vuelto a ser baby faces son éxito de merchandising son geniales la gente los quiere mucho y es un ejemplo más cercano a WWE que podría servirles para aprender un poco sobre lo que está pasando con Roman Reigns y su insistencia de mantenerlo como babyface, cuando un turn heel podría darle libertad para reinventarse, para, qué sé yo, establecerse un poco más sobre quién es, quién, qué puede ofrecer en el ring, y salir beneficiado luego cuando eventualmente quiera volver a ser babyface. Pero no, ahora es el campeón, sigue siendo no un tipo malo, no un tipo bueno, sino el tipo. Así que simplemente esperar a ver qué hacen con él. Pero el New Day puede ser un buen ejemplo de que estas cosas funcionan cuando hay interés por reinventarse y no está el orgullo de por medio de decir, no, esta es nuestra idea y nos quedamos con nuestra idea porque ustedes no saben nada. No, a veces hay que tener la valentía para cambiar lo que se ha decidido. Sí, totalmente. Creo que el New Day es un, un gran ejemplo para que WWE se mire a sí misma y, y piensen cómo funcionó eso, que puede funcionar en en otros, en otros casos como decís vos claramente el de el de Roman Reigns sería una una buena idea porque tal cual, New yo hizo un recorrido como recordabas de de ser unos face espantosos con esta idea a heels que la gente quiso y ahora face de vuelta y, y en ese en esos turnos terminan en siendo faces super queridos, super apoyados y con la gente así en el bolsillo que los ama cuando salen, que tienen tremendos POPs y que compran, como decíamos, su, su, mar, su, su ¿Merchandising? merchandising. Los cuernos eh, de unicornio. <laughs> y lo, los burios Así que sí, son, son un gran ejemplo y ojalá WWE se preste atención a sí mismo, que es algo que muchas veces parece que no hacen. <laughs> El otro lado de la moneda, con esta idea de que el New Day son un éxito y que van a mantenerse juntos, es el hecho de que yo veo a alguien como Biggie y digo este tipo tiene mucho potencial para ser una estrella individual y sería interesante verlo. Ya fue campeón intercontinental alguna vez y lo llevaron de manera horrible. Sería curioso, interesante ver que le den una oportunidad para eventualmente retar por el título mundial, que se desenvuelva solo. Sería una buena forma de hacerlo ahora que es popular con lo del New Day pero ya llegará el momento, me imagino. Aún es joven, aún esto del nude y tiene más tiempo para desarrollarse, tiene aún un espacio para que sigan evolucionando de alguna manera. Ya llegará el momento para Big que siempre lo hemos apoyado aquí. Sí, totalmente, somos, somos fans de, de Big E. Y aparte eh, tiene el visto bueno de, de las altas esferas, y lo digo así para, porque no recuerdo si era de Vince o de Triple H, así que lo estoy tratando de disimular. Pero sé que tiene, está bien visto y obviamente tienen un, una gran carrera con New Day, y, y sí, también me sumo a, a la esperanza de verlo, verlo solo. Víctor me hace acuerdo acá, era Vince, el que, que tiene el que le gusta Big E, así que bueno, si, si a Vince le gusta, tenemos esperanzas de verlo, de verlo bien. Vamos a revisar lo que ha dejado nuestra encuesta en el Twitter de Arras de Lona. Para quien no lo sepa, es arroba, ARDL, podcast. La encuesta era, ¿qué te pareció No Way José? Tenemos un 59% apabullante, que dice que quiere ser como él. Un 18% que dice que fue horrible. Y un 23% que no sabe quién es. Pero tenemos mayormente comentarios positivos para No Way José. Hemos hablado con Carlos el día jueves acerca de su debut. Y somos ya... Fanáticos de Novi José, está en la portada de la página web. Así que se ha ganado nuestros corazones. Y fue de. Cuéntame, ¿a ti qué te ha parecido Cal Novi José? y su debut en NXT. Bueno, yo tenía un poco los spoilers ya de, de, un, de un tuit tuyo que ahora no, obviamente, no lo voy a recordar textualmente, pero ...cómo iban cambiando tus emociones a medida que veías la canción, lo veías entrar y lo veías pelear. Y. Ahí creo que me gustó más la canción. Que, que él, lamentablemente. Eh, la canción es muy divertida. Hay que, realmente hay que hacer alusión a la canción porque es, es buenísima el, el tema de entrada. Y obviamente enseguida son esos temas que, que va a tener apoyo de, del público porque es muy fácil ¿no? que la gente se, se cuelgue a gritar: No way, José. Y es divertido, aparte es una gran frase. Yo me paso diciendo: No way, José. Este, así que por ese lado es genial, pero cuando lo vi, es demasiado es, buena, es, es muy buena. <laughs> eh, me encanta, me encanta la canción, pero, pero cuando lo vi, el <laughs> es genial. Este, pero no sé, en el ring no, no estuvo mal, pero me, me asusta pensar que, que puede ser un caso de, de fandango, por ejemplo, ¿no? Este, de que tienen una gran canción, la gente les gusta y, y después queda queda en eso. Y no me gustó el el, el finisher, eso es lo que. Ah, el fastball. Sí, sí, de acuerdo. Me parece que necesitaría un finisher diferente, que si bien es novedoso y es un buen movimiento, Kushida lo utiliza como un falso final, que es muy bueno. Claro. Pero como finisher no me convence. Exactamente, pero hay que darle un poco más de, de tiempo, pero es, es interesante y espero que eso, que, que no pase el caso de Fandango o algunos otros más que, que son personajes divertidos, que, que vienen, levantan a la gente, pero quedan en eso. Y sobre él, él, él no, no sé su, su pasado como luchador, no tengo mucha idea de, de, de qué tal es, más allá de este combate que tuvo en NXT con, con este alemán con, con Wolf. Voy a poner la música mientras busco datos. Según veo aquí, él ha estado luchando desde 2013, pero en empresas chiquitas, independientes, y más que nada ha estado ahora en el Performance Center, así que bien por él, está causando impacto desde su llegada en NXT, y ya veremos qué más tiene para él, ¿no? Es un personaje que como dijimos el jueves, tal vez no tiene potencial para ser un main eventer, un gran luchador dentro del roster, pero veremos que, cómo le va, ¿no? Seguramente se va a poner muy over con el público de NXT, sí. y la pregunta siempre con los tipos de NXT es si podrán trasladar eso al roster principal, pero creo que en este caso puede funcionar. Creo que transmite mucho cuando lucha, no es José. Sí, eso sí. Este, yo creo que lo, lo comparo con Fandango por, por el tema de entrada y eso, pero creo que eh, va a ser, va a ser mejor y, y y bueno, vamos a ver, vamos a darle tiempo y y sí, yo creo que en el roster principal puede funcionar por lo menos un tiempo. O Se va a poner un poco over también. Y, y la gente que está comentando... No sense Fede... En el chat... Este, me estoy viendo tentado a cantarlo... Pero hoy, hoy me voy a, a contener... Bien... Uh, vamos con lo siguiente... Y tiene que ver con... Lo que pasa con TNA Estuvimos hablando que esta semana... Era una semana importante para la empresa... Porque tenemos el tema de las nuevas grabaciones... Y el hecho de que... No tenían dinero para fundar las grabaciones... Y han recibido un apoyo de Arolux. Es la empresa que busca comprar TNA. Por ahora está pagando estas grabaciones. Y que es, según se dice, es un préstamo para TNA. Y que TNA luego tiene que compensar. Y que eso hará que continúen bajo control. Pero es curioso pensar en, este, en esta situación. Porque hemos hablado mucho sobre el tema. Pero se puede resumir así. Dixie Carter quiere dinero. No quiere vender TNA. O sea, quiere mantenerse al mando. Así que básicamente... Ella va a las empresas y le dice, denme dinero y manténgame al mando, ¿no? Y quieren comprar, no, no, yo quiero mantenerme aquí. Así que, raro, no creo que alguien vaya a aceptar esta oferta. No, es una situación muy extraña la de, la de TNA. Que, que siempre parece que está ahí todos los años. Es como que está al borde de, de morir y de, de fundirse del todo. Pero... De algún modo sobrevive, pero no sé cuántas veces puede, puede durarle. Me hace acordar este, la comparación que voy a traer, ¿no? Pero en Buffy, la, la serie de la casa de vampiros, todas las temporadas están por venirse el fin del mundo, el fin del mundo, el fin del mundo. <laughs> Esto es TNA, y me acuerdo que incluso en Buffy en el momento decían, bueno, ¿a cuánto eh, fin del mundo nos enfrentamos ya? Bueno, TNA deben pensar lo mismo, solo que en vez de tener a, a una genial... Y, y preciosa casa vampiros tienen a, a Dixie, ¿no? En <laughs> <vez> de... <laughs> es que no puedo, fe, Es demasiado pegadizo. no puedo no ponerlo de vuelta. <laughs> bueno, ya. Vamos que... a cerrar esto porque no, no. No voy a resistir la tentación si sigue aquí. Um, acerca de TNA, Velvet Sky ha decidido irse y la empresa lo ha hecho oficial. Y hay rumores ya, porque Velvet, sabemos que es pareja de Baba Rey, Dudley, así que lo más lógico para pensar ahora mismo es que podría llegar a WWE. Y al respecto, Fede, no sé cuánto habrás visto tú de Velvet Sky, pero no. pienso que sobre lo que están haciendo ahora en la división de mujeres en WWE, ella encajaría más con el. La idea de las divas de antes, antes de la revolución del año pasado y las chicas de NXT, ella encajaría más con el modelo anterior. De las velas, hablando del útero y, y Eva Marie y demás Y ahora me parece que quedaría un poco fuera de lugar Si es que llega Sí, yo no he visto combates enteros Pero como he comentado algunas veces Yo sigo más o menos TNA, al menos Leo los resultados tengo eh, Escucho las opiniones Tengo más o menos idea Formada eh, No muy propia, porque como te digo, no, no miro TNA eh, tuve, tuve muy malas experiencias eh, siempre recuerdo con, con especial cariño ese creo que fue en Born for Glory donde estuvo el, el Gauntlet donde Tyrus se convirtió en, en number one contender. Y bueno, imagínate si vi eso eh, la, la sensación que me dejó TNA. Pero escucho, yo te digo, a la gente que, que creo que sabe, que lo va siguiendo. Y sí, ver sky, creo que como, tal cual decís vos. Es más de ese viejo perfil y creo que no tendría mucho lugar ahora. Salvo como, no sé, eh, ¿cómo se dice? Cuando las, eh, ballet, cuando acompañan Ajá. a los luchadores. Pero no sé si los Dutch precisan y, y les vendría bien. Así que creo que la, la idea, obviamente, de cuando uno se, se fue de TNA y pensar que va a WWE por, por Baba Rey, es lógica, pero bueno, si lo pienso, no, no le veo lugar ahora en, en la empresa. Ahora pensando en esto que has mencionado, se me ocurre, ¿no? Haciendo un buqueo de estos espontáneos, que llegue Velvet, que se asocie con Baba y que sirva para traicionar a Divon y tenemos a Bully Rey en WWE, ¿no? Pero no van no, oh. no. a... <laughs> no es demasiado bueno. Antes de irnos para el programa de hoy, tenemos que comentar algo que ha pasado, que es un medio spoiler, pero no, no es tan spoiler, simplemente es decir que el tipo que interpreta a Matanza en el última, la última grabación de Lucha Underground... Habría sufrido una lesión porque el spot era que golpeara una, una ventana y en lugar de golpear la ventana que era el gimmick, que es una ventana que seguramente estaba hecha de caramelo, ¿no? Como es el truco cuando se rompen vidrios, golpeó una ventana de verdad. Así que se hizo mucho daño, así como en su momento se lo hizo Goldberg en WCW cuando golpeó la ventana del carro. Ajá. Es algo muy grave para Matanza y ojalá que no sea tan grave como puede haber sido. Y bueno, no sabemos mucho más porque no sabemos si él sigue siendo el campeón, no sabemos en qué combate fue, contra quién, si está dentro de una historia o no. Pero lamentable pensar que alguien, un, tan, un personaje tan bueno como Matanza, sufra una lesión así y que posiblemente comprometa lo que pueda venir en la tercera temporada de Lucha Underground. Sí, yo cuando, cuando leí Posible lesión de Matanza dije, no, no, por favor, este, si bien no sabemos qué va a pasar, pero sin dudas va a seguir siendo un mientras esté, mientras no, no muera o algo, porque es lucha y puede pasar cualquier cosa. Eh, sí, obviamente una, una lesión que pueda cambiar los planes sería um, muy negativo, pero yo lo que enseguida pensé, me imagino que debe ser uno de los vidrios de, de la oficina de, de Cueto, que nos han atravesado luchadores, ¿no? Creo que... No, perdón. <laughs> creo que... <laughs> es, es difícil, es difícil. Eh, creo que Cage, ¿no? Hace poco eh, le hicieron atravesar uno de los vídeos Imagínate si uno de esos spots, o Alberto del Río también creo, en, en la temporada anterior si le, le erran en un spot de esos a los vídeos ahí sí hubiese sido una, una tragedia, pero ojalá que no sea nada y que, que Matanza, que sigan los planes de, de Lucha Andoran con, con Matanza Cueto Ajá. No sé si poner, estoy tentado a poner de nuevo la canción de Novo y José ¿sí? Un ratito

Bien, no hay forma. No hay mejor forma de irnos que con esta canción de fondo, así que Fede hemos estado una vez más aquí compartiendo un momento hablando de wrestling con la canción de Noble y José, con todo lo demás. Así que, otra semana exitosa en el directo, Fede. Sí, como siempre, un, un placer estar acá. El directo. Siempre digo lo mismo, pero realmente lo, lo destaco porque me gusta mucho. Eh, la interacción, el chat, la, la gente que llama por Skype, todo, así que es. es un gusto y, y bueno estamos mañana en, en post Raw y el resto de la semana sigue a ras de lona estamos aquí todos los domingos y estamos en rasdelona.com todos los días así que pasen por la página y suscríbanse no solo para tener contenido nuevo todos los días sino también para ayudarnos a mantener todo esto funcionando y estaremos de vuelta mañana con Fede como ha dicho para el post Raw en directo así que quédense quienes puedan y estaremos hablando entonces de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos pronto.